Bueno, miren amigos, hemos llegado aquí al lugar de pesca. Trajimos el otro nuevo canú y acá tenemos un nuevo amigo acá que se llama, ¿cómo se llama? Justo. Justo. ¿Cómo se llama este lugar? La Providencia. La Providencia. Miren amigos, aquí andamos con él hoy. Esta noche nos dio un lujo pescar ahí al lado del muchacho ahí. Y aquí tenemos a Michael, miren. Ahí está Michael, miren. Listo ya para meter el agua ya. Aquí tenemos a Josué. Aquí estamos, Josué Rey. Está listo. En este bonito lugar que venimos hoy, la Providencia. Aquí sí se mira que hay pescado. Sí, porque miren amigos, hay un palazón acá, miren. Miren ahí, ¿eh? Miren, qué palazón ahí. Ahí donde están las tilapias, los blancos y todo. Pero esta noche solo vamos a grabar la entrada. Porque la cosa es que no tenemos otro que grabe. Solo andamos tres de nosotros ahora. Pero vamos a hacer una fritanga también. Cuando terminemos, ese sí lo vamos a grabar. Y le vamos a dar el último pedacito de las cuántas capturas capturamos esta noche. Y lo vamos a grabar también. Muchas gracias. Bueno, miren amigos, estas fueron las capturas que pudimos hacer esta noche. Pero no las pudimos grabar por condiciones que no andábamos un grabador esta noche. Porque solo tres andábamos y la mayoría quería bucear hoy. Entonces no pudimos echarles la grabada, pero aquí tenemos al amigo Josué, que se agarró una buena copetona, ¿no? Aquí contentos amigos de agarrar unas buenas capturas ahí. Esa copetona, un blanco, me divertí ahora sí me di gusto. ¿Cuál fue sus capturas ahí? Señálela. Esa mojarrota ahí, que nosotros aquí le decimos copetona. Oh, esta era animala y este blanco. Y este blanco ahí. Este blanco y este. Y otras ahí, unas tilapitas ahí, sí. Pero estas son las capturas más, un poquito más grandes, miren. Sí. Miren, buenos blancos. Y por aquí tenemos al mismo compañero que ya lo habíamos presentado. Ahí está, miren. Tu amigo Justo. Andando manejando el canú. Que manejó la canú al Titanic. Sí, sí, estamos pescando y vamos a hacer un... Y gracias, ¿a quién se dio ese por andar esa canoa? ¿Cómo se llama la compañía? No, la compañía de Alliance Company. Alliance. Prestó y pudimos andar en ello. Ok, y por acá tenemos a nuestro amigo... Que ya está cocinando. Giovanni, el que va a ser el chef esta noche, miren. Da la hora también toda la noche. Miren, miren. Como siempre, él es nuestro chef. Ya la hora. Mero chef, ahorita son las 10 y 15 son ahorita. ¿A qué hora fue que nos metimos? Sí. Nos metimos como, ya llegamos algo tarde, llegamos como las 7 y media. ¿7 y media? No diga, estamos en la jungla. Sí, sí, sí. Miren. Ahorita son las 10, vamos a cocinar algo rápido ahí. Y de ahí nos vamos para nuestra casita. Por aquí estamos. Por aquí estamos, miren, en una montaña. Miren, esto pueden ver puras montañas en estos lados. Estamos cerca de Santa Rosa. Ajá, sí, a una milla de aquí, a Santa Rosa. A una milla de Santa Rosa. Guatemala. Sí, porque ya ni señal tengo ya aquí en mi phone. Miren, allá está la canoa. Y aquí están nuestras capturas nuevamente. Y aquí está Don Justo, dígale. Bueno, y nos vemos en la cocina. Bueno, miren amigos, ya se echaron las primeras tres mojarras ahí en la cacerola. Tenemos nuevo chef hoy. Tenemos nuevo chef, el chef se llama Justo. Justo Ramírez López. Ya lo reventé, mira. Y aquí está nuestro amigo Giovanni preparándose los demás. Hoy solo vamos a hacer unos cuantos para nosotros. Allá están los demás que capturamos. No quiere muy tostado, bro. ¿Encima? A mí no me gusta el pescado muy cocinado. ¿No? Ajá, pues sí. Porque le va el gusto. A nosotros sí nos encanta. Okay. Ya está haciendo la salsa. Yo tengo mi canal que tengo de televisión, yo ya lo sigo.
No pago ni 5. Miren, buena salsa se está echando Giovanni. Así más, no queda buena. Solo faltó la cebolla asada también. Ahí está. Ahí lo está asando el hombre, aquí está. No lo has visto. Ahí está, abajo. Oh, sí. Solo falta el pescadito y vámonos. Este aquí. Una tortillita, mira. Ya están buenas, están dos tortaditas. Uh-huh, pero... ¿Cómo se está? Ahí está. Ahí está. ¿Qué más vida a la orilla del río comiendo un poco pescado? Eso es vida. Es vida. ¿En qué vive yo? ¿En qué vive usted? Por 30 años. Por 30 años. Allá todavía está la casita allá arriba. ¿Cómo es el dicho, José? ¿Qué acaba de decir? ¿Cuál? ¿El pescador qué? Dice, al pescador agárrele un pescado, come por un día. Enséñale a pescar y come para toda la vida. Cabal. Buen dicho. Ay, eso es vida, vea. Esto es vida. Mire. Lleva su buen mojarrón. Mire, sabroso. Uh-huh. Yo igual ya estoy entrando ya. Y el sabor que tiene. Mira. Esta es la salsita, mira. Esta salsa está que quema. Esta tilapia de río. Mira. No tiene nada de olor. No, no. Este no es rico porque es para mojar. No, miren amigos, ya se está echando el taco el hombre aquí del chilito, mira. Uh-huh. Se raspa la cacerola del hombre, ¿eh? Bueno, aquí. Y aquí tenemos a... aquí tenemos a Augusto. Calidad, Giovanni. Uh-huh. Esto sí es vida, Giovanni. ¿Qué más? Miren. Ayer en Poyla, ahora. ¿Qué más queremos, va? Y todavía tenemos uno, dos, tres, cuatro ahí, tres ahí. Tres y otro ahí todavía. Y uno más, miren, amigo. Y se acabó la comidita, pero aquí tiene el chilito, miren, Giovanni, cómo agarra el chile ahí. Ese hombre sí come chile. Es lujo, güey. Miren. Miren. Ya no le entró el chile. ¿Quema o no quema el chile? No. Poco, ¿no? Bueno, miren amigos, tenemos los pescados aquí, amigos. Poco pedaciados, pero bien fritos, papá. Un poco pedaciado, pero bien frito. Y ahí está la última tilapia ahí, ¿no? Esta es la mira, esta está abajo. Y aquí le entran y los muchachos. Y vamos a echar del estribo. Miren, porque ajá, está buenísimo esta cosa. Y ahí está el amigo Giovanni, miren. Sigo dando. El My Coach. ¿Qué? ¿Más eso o qué? Pero no quiero mucho. Bueno, miren, Brada, hemos terminado, amigos, aquí con la pesca. ¿Qué tal, Justo? ¿Qué le pareció? No, muy bien, muy bien. ¿Una buena pesca? Una buena pesca. Y una buena comida. Una buena comida. Y una buena enchilada. Estamos listos para pa caminar. Sí, sí, sí. Bueno, mira, aquí está nuestro amigo Josué. ¿Qué dice Josué? Y ya guardando todo porque ya nos vamos para la casa. Y ya bien contentos que nos dimos una buena cena otra vez, como siempre. Y estuvo de lo máximo esta cena aquí. Hoy no nos pudo acompañar a Agustín ni José, ¿no? Sí, le mandamos un saludo ahí al brother Agustín y a José que no pudieron estar con nosotros. Y a Jonathan también. No, Jonathan, cabal. Que no pudieron estar con nosotros, pero... Primeramente Dios, en la próxima ellos nos van a acompañar también. Bueno, un saludo ahí para alguien.
Un saludo para todos los suscriptores y todos los amigos que nos miran en el canal. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y esperamos que más gente se suscriban y que nos sigan apoyando, porque es que nos motiva a nosotros para seguir haciendo más videos y aventuras bonitas. Bueno, miren, aquí está Maiko. Miren Maiko cómo está. Y ya está. Nada, COVID ya con la comida creo que se echó. Sleepy, ya estoy bien overfull. ¿Qué? ¿Qué dice usted de bueno? ¿Qué le pareció la pesca? Calidad. Calidad, ¿no? Chulo. Y la comida también, ¿no? De maravilla. Y el chile. Más bueno todavía, más que bien. Todavía quedan unas tortillitas ahí, miren. Miren. Todavía quedan unas tortillitas ahí, pero esas las vamos a llevar. Para seguir comiendo en la casa mañana. Era hambre. Para el camino, dijo, vaya, vaya. Bueno, amigos, nos despedimos esta noche y también les agradecemos por los suscriptores que nos apoyan mucho, y muchas gracias por sus comentarios, sus likes y por sus vistas, amigos. Nos fuimos para la próxima. Nos vemos, ¿no? Están los amigos ya preparándose.